Estamos con más información, hablamos sobre el Festijazz. Comienza este próximo 4 de agosto en el Equinoccio, llegan las primeras bandas con los aires de jazz a nuestra ciudad, un evento que también celebra los 100 años del compositor Gilberto Rojas. Bueno, estamos arrancando este próximo jueves 4 en el Equinoccio la versión 2016 del Festijazz. La Paz Festijazz, que cumple 29 años en este 2016, hemos querido generar un espacio en el cual parte de la, de, digamos, en el jazz, algo muy importante es el tema de compartir de los jam sessions. Entonces necesitábamos un espacio el cual permita, por un lado, poner el trabajo de las bandas locales y los invitados internacionales, pero tener un espacio de diálogo, de música, en el cual en el escenario se van a subir nuestros invitados, nuestros músicos locales para darnos noches mágicas con toda la diversidad y la riqueza que tiene este género. Son varios escenarios que van a formar parte del circuito en La Paz. El escenario principal va a ser el Teatro Municipal, del 6 al 16 de septiembre. Son 21 propuestas musicales que vamos a tener en el Teatro Municipal. Por otro lado, tenemos también el Teatro Luna, del 15 al 17. El Paranif Universitario, por segundo año consecutivo, vamos a tener una versión para... Creemos que la UMS es un espacio que aglutina a todos los estudiantes del país, ¿no? Si hay un lugar donde se encuentra la juventud del país, es la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, en su Paraninfo vamos a estar del 7 al 9, el domingo 11 en la Feria Dominical de las Culturas. Y la agenda que sí le estamos dando, 12 noches en el Equinoccio, que arranca los jueves de agosto, del 4 al 25, son 4 noches. En cada noche va a haber 2 bandas nacionales. Y a partir ya del 1 de septiembre ya tenemos el festival ya que va a arrancar con una dinámica diferente. Por un lado son... Y a partir del 1 de septiembre que tenemos ya el festival en sí, ¿no? Por un lado son las propuestas de los grupos locales, los invitados. Cada noche, por la agenda que estamos manejando, vamos a tener la presencia de por lo menos 2 o 3 bandas internacionales que van a acompañar y sumarse a las propuestas que vamos a tener en el Equinoccio. O sea, vamos a tener los 2 grupos invitados, que van a ser un set cada uno, y el tercero, que es el llama, con todos los invitados que van a estar participando esa noche. El 4 estamos arrancando con 2 grupos, por un lado Zembu Voces Jazz, que son 32 años de historia, y una propuesta seria que es Taqués, el trabajo de Cristian Laguna. Es un cuarteto que estos últimos años nos ha mostrado todo ese trabajo de composición de una propuesta boliviana seria. Otro tema importantísimo que ha sido uno de los ejes que ha acompañado esta historia de 29 años, el tema de la formación. Todos los grupos que están viniendo, todos los invitados internacionales van a tener un espacio de encuentro con estudiantes, con músicos bolivianos, para poder transmitir sus conocimientos. Yo creo que es necesario que el tema de formación esté ligado a lo que es un proyecto cultural.